bat, zantzun zure iria programa honetan, garrantzitez, zakasun jara bat etxaila duguna. Benetan eskerrik asko berriz zuei, ba, etorri zareten guzti hori, guretzat Euskaldia dela, horako jarretu bat hain beteta ikusita. Eskontan dugu beste gai bat, beste, bueno, txingudita jari zuriko agurana, eskontan Mikel Etxaila, ingurumete Mikaria, ekoetxe Bariandiko ekoetxe etxea lan egiten duna, eskerrik asko gurekin kolaboratzen. Quiero agradecer a la Pedro Lambaza la invitación, la oportunidad. Esto es un importante momento de estar aquí, además en casa y con gente que quiere, se nota. Y luego si quería, si se me permite, dedicar esta sencilla charla a mis padres que están aquí presentes. Bueno, voy a intentar hacer una pequeña historia de humedad. Voy a empezar desde el origen. El origen de estas cosas es muy remoto. El tiempo de geología es muy lento, son millones de años, y vamos a ir desde entonces hasta el presente y el posible futuro que tiene esta humedad. Vamos a hablar de muchas cosas, voy a intentar hablar de muchas cosas. Bueno, lo natural. Vamos a empezar por lo natural, por lo que es por naturaleza. Entonces, ¿se ve bien? Pues bueno, un poquito menos de luz. ¿Veis todos bien? Bueno, perfecto, así mejor, ¿no? La imagen. Bueno, lo natural es lo que he querido empezar así, lo que es por naturaleza. Esto me parece una obviedad, parece una cosa evidente y que no requiere ninguna justificación, no lo es tanto. Esto de lo natural suele ser bastante problemático. Además, todos los que trabajamos en estas cosas estamos acostumbrados al final del tiempo a que se utiliza el mismo término a veces con significados distintos. Lo natural, pues hombre, por ejemplo, para los de las carreras de ambientales, los ambientólogos, los biólogos, de naturaleza nos hablan poco, ¿no? Nos hablan poco de las carreras, porque se da por sentado lo que es. A un arquitecto, por ejemplo, no sé si era un arquitecto de la sala, alguna hora me imagino, bueno, pues a un arquitecto no le hablan nada de naturaleza en toda la carrera porque se considera que maldita la falta que le hace, ¿no? Y si uno coge un diccionario de filosofía, por ejemplo, un diccionario un poco completo, naturaleza, la voz naturaleza, ocupa varias páginas. Y todos dicen hablar de lo mismo. Entonces, ¿qué es eso de naturaleza? Bueno, es complicado. Pero aquí lo vamos a definir como el conjunto de fuerzas que operan en el mundo, ¿eh? Ajenas a la voluntad humana. Y así voy a enfocar un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué es Chingudi? ¿Qué es este choco nuestro desde el punto de vista natural? Bueno, pues es un estuario. En euskera es Itsasadarra, etcétera. Estuario que es básicamente el punto donde los ríos desembocan en el mar. Estuario es un sistema típico en todo el cinturón templado del globo. Y es como pone ahí un sistema fluvio marino, es un punto de encuentro entre el río y el mar, entre el agua salada del mar y el agua dulce del río. Hay que entenderlo como una transición entre uno y otro. Esto es un estuario, ¿no? Estuarios hay, bueno, desde Bretaña, más o menos es lo mismo, solo que con pequeñas diferencias geográficas, en Bretaña, en Galicia, que se llaman rías, da lo mismo en Asturias, en Cantabria, y en Euskadi, obviamente, o en Euskadia, y el nuestro completo, ¿no? Chingudi. Bueno, aquí vamos a ver un poco en historia profunda, que es la historia geológica. Si pudiéramos echar la vista atrás, si pudiéramos asomarnos, evidentemente no podemos, pero con mucha imaginación, si pudiéramos hacerlo y retroceder hasta 5 millones de años, nos iríamos a apreciar. Y entonces, hace 5 millones de años, curiosamente, este choco, el Bajo Bidasoa, Chingudi, ya tenía un aspecto muy parecido al que tiene hoy. Es decir, ya lo reconoceríamos. Reconoceríamos el Monte Jaizkibel, reconoceríamos la formación de Ayacuarría, reconoceríamos el sistema de choco Cobaña-Larún, el río Bidasoa más o menos iría por el mismo sitio, todo sería bastante similar. Hay una cosa que cambiaría, y es el nivel del mar. Porque el nivel del mar, esto a la gente le suele sorprender, pero el nivel del mar no ha estado siempre en el mismo sitio. Eso cambia, en la historia geológica suele cambiar, ¿no? Cambia relacionado con los ciclos climáticos. En los últimos, esto hablo de memoria, ¿eh? Creo que son alrededor de 700.000 años o así, ha habido 8 ciclos climáticos completos. Y ahora nosotros estamos al final del último ciclo, lógicamente, ¿no? Que se llama, le ponen nombres alemanes, o sea, sí, se llama boom. Bueno, pues esto que no salga de aquí, y sobre todo que no llega a oídos de Donald Trump, pero el calentamiento global es natural.
estamos al final de un ciclo climático que ha tenido su pico de frío hace unos 15.000 años o 18.000 años y luego ha ido calentando poco a poco. Lo que ocurre, y esto tienen razón los científicos que defienden el calentamiento global, es que la actividad humana lo está acelerando muchísimo. Pero el calentamiento, como tal, es natural. Vamos a decir así, ¿no? Es un proceso natural. Bueno, la actual línea de costa, la que conocemos hoy, es decir, donde llegan las olas hoy día a la playa de Hondarribi, eso se establece hace unos 5.000 años. Antes, el mar estaba muy adentro. La línea de mar se desplazaba hasta 10 kilómetros mar adentro. Imaginaos. ¿Por qué? Porque el clima era muy frío y gran parte del agua del planeta estaba en forma de hielo. Entonces, al estar recogida en forma de hielo en el continente, el volumen del mar reducía. Bueno, una vez que se establece el actual nivel del mar, lo que se produce es el río, hay que entender que es como una especie de gigantesca y constante, incansable cinta transportadora. El río trabaja todos los días a todas horas. ¿Y qué hace? Ir trayendo, procedente de toda la cuenca, materiales, muchos materiales, piedras, barros, limos, los materiales pesados los puede llevar cuando es, pues como nosotros, cuando es joven y cuando tiene fuerza, arriba, cuando nace, ¿no? Ahí los lleva, los arrastra, pero en cuanto empieza a madurar ya los deja. Y al final de todo, a la desembocadura, el río ya llega con la energía justita, llega manso, y aquí trae lo más fino, arcillas y limos, trae materiales muy finos, ¿no? Y aquí ya los deposita. ¿Por qué? Porque tropieza con el mar y ya no tiene tanta energía, ¿no? Entonces todo lo que lleva flotando, digamos, en disolución, lo que flotando, lo deposita, lo sedimenta. A eso le llaman los científicos, le llaman relleno holoceno, lo que se produce en el holoceno, o sea, en el último periodo. Y es un relleno increíble, ¿sí? Todo el Bajo Bidasoa, toda la zona baja de entre el Valle y el Hondarribi, eso tiene un espesor de 30, 40 metros de limos y arcillas, impresionante. Trabajo de miles de años trayendo limos. Eso, lo natural. Ahí aparece una cosa más, pero no voy a meter, de floculación y tal, pero me parece mucho la pena. Tenemos la suerte de que Hondarribi ha sido plaza fuerte estratégica y eso ha hecho que haya habido de toda la vida, bueno, por lo menos un periodo muy extenso, bastante cartografía militar, sobre todo. Entonces, es un sitio bien cartografiado, lo conocemos bien, como era antiguamente. A mí estos mapas históricos me encantan. Yo puedo perder aquí horas mirando. Este mismo, pues, es un mapa del cuerpo de ingenieros del ejército de 1862. Todavía se ve la marisma bastante poco transformada y uno puede ver cosas interesantísimas, ¿no? Bueno, se ve, pues, ya, con esto, pues, se ve la vía de tren, Camino de Hierro, Puente Santiago, esto sería Playa Hundi, todavía pues, completamente desocupado, parece, aunque no pintan los cultivos, pero bueno, aquí estaría Hondarribi, evidentemente, pues, bueno, no lo sacan, pero ya aparece aquí, pues, la ciudad. Estas serían las tres islas de Bidasoa, Galera, Hirukanale y Santiago Urrea. Aquí aparece, esta isla es muy interesante, hoy día no existe. Se llamaba Inzura, esta de aquí grande, y hoy día está anexionada a la orilla andaluza por rellenos. Pero en principio, originalmente era una isla. Fue una de las primeras islas que se empezó a cultivar. Ya hablaremos un poco de eso. Detrás de Inzura, esta pequeñita, está los Faisanes, isla de los Faisanes. Esto decía Leoria, el viejo puente de Leoria. Un plano muy interesante. Nos habla muy bien del paisaje de un paisaje que ya no conocemos, ¿no? Bueno, y ahora esto es bastante complicado de explicar, ¿no? Nos suele costar mucho, porque trabajamos también aquí, porque trabajamos en medio ambiente y explicando la marisma, nos suele costar un poco trasladar a la gente estos conceptos, por ejemplo, de productividad, porque la gente cree que estas cosas son de la economía. Bueno, la ecología también habla de productividad. ¿Qué es productividad? En un ecosistema, pues la productividad es, vamos a imaginarnos, una enorme, inconcebible cantidad de seres, de organismos, casi todos muy pequeñitos, diminutos, microorganismos, que tienen la capacidad de, cogiendo la luz del sol, convertirla en
la materia compleja de la que estamos hechos los seres vivos. Lo que comemos todos los días nosotros, por ejemplo, que son proteínas, grasas, azúcares, todas esas cosas, ¿no? Pero pues hay organismos que pueden hacer eso, mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Son microorganismos, la mayor parte, los más importantes, y estos lo que hacen es generar una inmensa, inmensa cantidad de comida. Enorme cantidad de comida. Tanta que no se consume en el medio. Hay un superávit de comida. Entonces, por encima de estos, van a venir otro tipo de organismos, otro tipo de, vamos a decir, de animales, para entenderlo, que van a aprovecharse de toda esa fuente de comida. A eso se les llamamos consumidores primarios. Estos de aquí. Consumidores primarios, pues porque lo que hacen es consumir, no saben fabricar su propia comida y tienen que consumir. Nosotros somos consumidores también. Nosotros no sabemos cómo las plantas fabrican nuestra propia comida. Bueno, pues son estos de aquí. Estos nombres quedan muy bien, son nombres técnicos, pero en realidad, claro, la mayor parte de lo tiene. Cuando lo ponemos zooplancton, comunidad reducida de Macoma. Por ejemplo, comunidad reducida de Macoma, dicho así, queda muy raro. Pero a todo el mundo les sonará los ishavis, los mamorros, las chirlas, las isquillas, todo esto es invertebrado. Todo ese conjunto de animales forman lo que los oceanógrafos y biólogos llaman comunidad reducida de Macoma. Pues por ahí falta aprenderse con nombre. Y luego, sobre esto, hay que también señalar que, aunque es un sitio en el que hasta ahora ecológicamente parecía que era jauja, porque todo era exceso, todo era abundancia, también tiene algunas puñeterías, también tiene algunos factores muy limitantes. Uno de ellos es la anosia, que es la falta de oxígeno. Sobre todo el limo. El limo son partículas muy finas, muy finas. Parece mentira, pero si uno ve, es muy bonito ver a la lupa o al microscopio, comparar una partícula de arena con una partícula de limo. Bueno, la partícula de arena parece gigante. Es enorme. La partícula de arena es un cristal enorme. Y el limo es muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, cuando se juntan todas las partículas de limo, como en el fango, en lo que llamamos el fangal, no entra oxígeno. Están tan juntas que no dejan espacios. Entonces, la vida en el fango que vemos cuando baja la marea aquí, en cualquier lado de Chiquiquí, la vida está en la película más superficial, porque dentro no pueden respirar. Solamente hay unas bacterias que viven en ausencia de oxígeno y que son además responsables del mal olor. Ese mal olor típico que la gente suele decir de, vamos, algo lo quitan de ti, se hay charlas. Pues ese mal olor puede ser por la contaminación, pero también es natural. Y es por una sulfurreducción que hacen las bacterias. Bueno, y otro factor limitante es la salinidad. La sal, en general, impide que la vida pueda prosperar. Por eso antes, cuando no había neveras, lo que se hacía era conservar esa razón, ¿no? El bacalao, por ejemplo, no tenían modo de congelarlo, lo que hacían era ponerlo en salazón. ¿Por qué? Porque la sal impide que las bacterias que pudren los alimentos puedan desarrollarse. Bueno, otro mapa que es una maravilla. Estos mapas son para estar comentando de perderse. Este es del paciente 18. Ya se ve, todavía las ciudades son pequeñitas. Oldarribi todavía está casi reducido al casco viejo, un poquito en la rama de la marina. Y aquí todavía ya está capuchinos y eso. Se ve muy bien en lo que era Santa Engracia, el molino de María de Santa Engracia. Una cosa que hemos perdido, pero que tuvo que ser principal. Enorme. Tiene una presa gigantesca. Todavía hoy, lo que era la presa, la pared de la presa del molino de María es donde va la carretera vieja. Bueno, se ve también en Italia. Y una aquí chiquitín, ¿no? Y se ve bastante bien el paisaje de marisma. Bueno, ¿cómo es la estructura tipo de un estuario cantábrico? Esto sí me interesaba señalar. Estos estuarios, como digo, no son solamente, no son ninguna singularidad vasca, ni gallega, es casi el mismo estuario a lo largo de todo el Cantábrico. Se repite bastante la estructura, ¿no? ¿Y cómo es la estructura? Pues empezando de fuera adentro, aquí lo que encontramos son acantilados marinos. Una costa rocosa con acantilados marinos. Aquí se inventa o se fabrica la arena, ya sabéis. La arena, algunos vas a preguntar, ¿de dónde sale la arena? La arena sale del trabajo diario, incesante, incansable de las olas. Las olas pegando y pegando y pegando contra las rocas de la costa van erosionando pequeños trocitos que son la arena y que al final acaban siendo sedimentados en las marinas, ¿eh? Y en las playas. Bueno, un poco más adentro, aquí hay una barra de arena. La playa, digamos, otra vez, si fuera natural, si fuera antes de colocar los espigones, por ejemplo,
pues lo que era era una barra de arena, una playa fecha que llaman, y la parte más alta, cuando ya coge bastante altura la arena, ahí se establecen las dunas. Las dunas es arena a la que no llega el agua del todo y es movida por el viento y va cogiendo unas formas, y hay unas plantas especiales que la intentan atrapar. Eso es una tarea pues, como de Sísifo, porque nunca se acaba. Es decir, cuando ha conseguido fijarlas viene igual un temporal y lo rompe y tiene que volver a empezar, y eso es lo típico de las dunas. Las dunas se mueven. En donde hay, por desgracia, no se ha conservado. Bueno, ahora hay una recuperación muy bonita en la playa. Ya lo habéis visto, en la parte trasera de la playa hay una recuperación de vegetación dunar muy interesante. Y el último retazo de dunas original está en Socobudo, en Hendaya. Al lado de la talasoterapia, ya habéis podido fijaros alguna vez, queda un trozo y todas las plantas que están ahí son plantas especiales, son plantas específicas de dunas. Un poquito más adentro, lo que encontramos son grandes arenales. A ver si me lo estos son grandes arenales, pero enseguida empieza a verse sustituida la arena por limo. Limo arcilla más fino todavía, más oscuro y más fino. Y ahí empieza un ecosistema muy valioso, que es al que nosotros más nos dedicamos, y que se llama marisma. ¿Qué aspecto tiene la marisma? Tiene estas islas o canales. Esta es la típica aspecto. Ahora vamos a ver mejor la marisma. Y de aquí para arriba, en cuanto deja de haber influencia mareal, en Chingur ya sabéis hasta dónde llega el marea. Porque además son sitios históricos, porque han sido señalados históricamente, han tenido una importancia. Virasol arriba, la marea llega hasta el vado de la Estabrona. El vado de la Estabrona es histórico, eran vados por eso, porque eran sitios donde se podía más o menos cruzar el río de forma natural, ¿no? Y llega hasta ahí, las mareas más altas. Y de Zaitubía para arriba, en dirección a De Castola, la marea llega hasta el Palacio de Udaría, hasta la ferrería del Palacio de Udaría, que es el punto más alto de hasta donde alcanza la marea, y también había un vado. Bueno, ya de ahí para arriba, es lo que me falta comentar, lo que hay son ya ríos. La marea no llega ya, no impone sus condiciones, el mar ya no influye, y lo que vamos a encontrar son lo que pongo aquí, sistema fluvial, son ya ríos, ríos de agua dulce. Si no se entiende algo así, preguntad a quien lo entiende. Bueno, esto suele costar un poco explicar, nosotros nos solemos quejar, porque los que trabajan en bosques o trabajan en montes, en montañas, sobre todo así, eso tenemos una relación bastante intuitiva con esos sitios y se suele entender bien. La marisma suele ser puñetera para explicar, para entender a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué es una marisma? Pues vamos a intentar, a ver si me sale. Una marisma es sobre todo la acumulación de fangos que va trayendo, antes de señalar, el río a lo largo del tiempo. Esos fangos van formando bancos de limo. Esos bancos de limo suelen estar debajo del agua y quedan al descubierto cuando baja la marea. Hasta ahí todos sabemos, ¿no? Eso no hace falta más que asomarse. Esta sería la primera fase. Esta ahí. Esta de arriba. ¿Qué ocurre cuando eso va creciendo? Porque la marisma crece. La marisma es un medio vivo y tiene una manía, y es crecer hacia arriba y hacia la tierra. A la marisma no le gusta estar donde está. Y lo que hace es intentar hacerse mayor y además ir del mar a la tierra. Esa será la tendencia a lo largo de muchos y muchos y muchos años. Entonces, aquí se va acumulando cada vez más fango, y hay un momento que sobrepasa el nivel medio de las clevales muertas. Esto no sé si hay que explicar. Siendo de Andalegui, me imagino que no. Mareas muertas, ya sabemos todo lo que son, se dan en determinadas épocas del año y a lo largo del mes en las dos lunas, en la creciente y la menguante. Es cuando la marea sube y baja menos, ¿no? A eso le llamamos mareas muertas. Bueno, pues cuando es la marea alta muerta, si el nivel de limo empieza a acumular y salir un poquito la cabeza de ese nivel de la alta muerta, entonces hay unas plantas muy curiosas, impresionantes, con una capacidad colonizadora tremenda, que rápidamente llegan allá, llega su semilla, echa la raíz y se establecen. Empiezan a establecerse. Hasta entonces no podían, pero a partir de ahí sí. Son plantas muy, muy específicas y bastante desconocidas por la gente. Bueno, en cuanto se juntan una, dos, tres, cuatro, lo que hacen es hacer el cuerpo, con sus raíces van sujetando el limo, y cada vez les es más fácil a la marisma crecer.
cada vez va más para arriba. Va acumulando, como veis aquí, hasta que llega un momento que sobrepasa el nivel de las pleamares vivas. Y entonces ya casi casi la sal no le afecta. Y en ese momento entran muchas otras plantas y la marisma cambia, y va desarrollándose. Bueno, pues todo esto, los holandeses, que son como el pueblo de marismas por antonomasia, los holandeses sabéis que, bueno, el tópico es que la mitad de Holanda está ganada al mar. Es un país que lo que ha hecho es ir robándole terreno al mar por medio de diques, ¿no? Bueno, pues de marismas saben mucho, lógicamente. Entonces, la terminología que se emplea, esta, por ejemplo, esas dos palabras son holandesas, pero se han extendido ya en el ámbito científico para señalar todo esto de la marisma. La primera fase, cuando el fango es pequeñito todavía, cuando el fango no ha crecido mucho, se llama slique. Slique significa fangar en holandés. Y cuando ya ha crecido bastante, como aquí ya se ven las plantas, los canales, ya ha cogido tamaño, hace un nuevo shore, que significa pastizal salino. Estos pastizales son, por ejemplo, los que aparecen, si habéis estado en alguna en Bretaña, en el entorno de Mont Saint-Michel, que si uno sube a Mont Saint-Michel y mira alrededor, lo que ve es una inmensidad que no se acaba, o sea, el horizonte todavía es marisma y no se acaba. Bueno, pues una increíble inmensidad de fangos con prados salinos. Y en esos prados salinos, además, comen unas ovejas que, por el hecho de pastar hierba salina, por lo visto la carne, yo no la pude probar todavía, tiene un sabor especial. Pero no notaste nada. ¿No notaste nada? Pues nada. Ya me has desilusionado. Yo quería ir. Bueno. Las plantas. He puesto una foto de las hijas de Bidasoa, porque de todo Chinguri probablemente el sitio más interesante para las plantas de marisma son las islas del Bidasoa, porque llevan abandonadas bastante tiempo y porque ya se han creado unas comunidades botánicas bastante ricas y estructuradas. Merece la pena, bueno, visitarlas no, porque no se puede ir, ¿no? A no ser que tengas una embarcación, pero merece la pena sobre todo conservarlas. ¿Qué tipo de plantas son? Pues la gente generalmente no las conoce. La verdad es que son plantas muy poco vistosas, no son de flores grandes ni llamativas, ¿no? Esta, por ejemplo, la salicornia, es una planta casa. Casa significa que es como que tiene agua adentro, acumula agua adentro, en un cuerpo gordito. Hierba salada, tenemos también. Esta en algunos sitios se utiliza para comer. Arguiñano, de hecho, ya ha hecho alguna receta con salicornia. Esto que no salga aquí, no tenemos nada que se ponga la gente a recolectar salicornia en todos. Otra planta, pues ese vaster es una especie de margarita de marisma. Solo estas plantas, la peculiaridad que tienen es que soportan la salinidad. Por eso los botánicos lo llaman halófila. Halófilo significa que le gusta la sal. Claro, la sal para una planta normal es veneno, no puede vivir. Entonces estas plantas solo viven en sitios salinos. Eso quiere decir que no las vamos a encontrar en Jaizkibel, en el monte, o en un prado, o en un bosque. No viven ahí. Entonces, si desaparecen de estos medios, desaparecen para siempre. Desaparece toda esa riqueza porque solamente pueden habitar esos medios. Eso sí. Otra parecida, de la triplex, la nula, en fin. Alguno es una rara, esta suele florecer tarde, bastante tarde, hacia finales del verano. Esta es muy modesta, es herbularia. Junco, hombre, el junco, pues qué vamos a decir, la planta del junco muchas veces la gente no la conoce, pero la iglesia de juncal no se llama así por casualidad. La gran cantidad de juncales que hay, de mujeres que se llaman juncal en el Union y en la Biblia también, pues no es por casualidad. De Joncot, en Francia, en la parte de Francia en Daya, en la parte de Leonia, no se llama así por casualidad, ¿no? Bueno, y este es el carrizo. El carrizo es una planta de la familia del trigo, que coge una altura bastante grande, unos 3 o 4 metros, y forma una especie de bosques acuáticos, muy, muy densos. A las aves les gusta mucho, porque proporciona un refugio muy bueno. Ahí dentro se meten y tienen muy buen aterpe. Bueno, y sobre las aves, pues, ¿qué decir? Yo, claro, nosotros nos dedicamos bastante a las aves, son el leitmotiv de la marisma, es lo más conocido, lo más llamativo también, es lo que más gente arrastra, a la gente le gustan mucho las aves, ahora además ha surgido una afición cada vez más fuerte a la observación de aves.
¿Por qué se ven aves aquí? Bueno, pues la razón, sobre todo, tiene que ver con la geografía a gran escala. Se ven aves aquí porque estamos en medio de una de las grandes rutas migratorias que unen Europa y África. Esa ruta, los científicos le llaman la ruta migratoria del Atlántico Oriental. Y básicamente recoge todas las aves del occidente europeo, toda la parte occidental europea, Escandinavia, en fin, países bálticos, bueno, por supuesto, Europa Central, Islas Británicas, toda la fachada atlántica europea. El flujo se va concentrando cada vez más. Al llegar a Francia es un flujo muy considerable, son millones y millones de aves las que pasan. Y al llegar aquí lo que se encuentran es con lo que llamamos un efecto embudo. Para muchas aves es el primer monte que ven, la primera montaña importante que ven en su vida, sobre todo si han nacido en Europa, porque en Europa no encuentran casi nada, son los Pirineos. Y luego encima, el otro lado está el mar. Aquí tenemos un efecto embudo muy grande. Entonces las aves no tienen más remedio que pasar por aquí, les guste o no les guste. Por eso recibimos todos los otoños y todas las primaveras un contingente de aves, bueno, pues que nadie ha calculado nunca, ni seguramente lo calculará. Casi inconcebible, ¿no? Entonces, hablamos de millones de aves. Bueno, eso sucede en todo Euskal Herria, pero en Txingudi en particular. Txingudi, por su posición, tiene el privilegio de estar por el centro, por ejemplo. Un país de la también, ¿no? Es la que está marcada en azul, ¿eh? Y luego hacia África. Esto sucede dos veces al año, ¿eh? En otoño y en primavera. En primavera sucede lo que llamamos la contrapasa, y en otoño, pues la pasa. ¿Qué hacen en Txingudi las aves? La mayor parte ni paran. La verdad, y paran, están migrando y solo paran si están necesitadas, si tienen necesidad. La necesidad sobre todo es de descanso y de alimento. Un ave que cuando está migrando está haciendo una gran apuesta, corre muchos riesgos y lo primero que necesita es descansar y bueno, a fuentes iguales necesita descansar y reponer energía, es decir, comer. Las aves lo que queman es grasa, la gasolina de las aves es grasa. Y la grasa la acumulan aquí, en la pechuga, igual que en el pollo cuando en casa hacemos pollo, ¿no? Aquí. Lo que pasa es que las aves tienen una capacidad increíble para engordar y quemar, muchísimo más que nosotros. Un ave en 2 días puede doblar el peso y otros 2 días perderlo, quedarse a la mitad. Tiene un metabolismo mucho más rápido, tiene esa capacidad. Bueno, hasta aquí unas pinceladas, es un poco incompleto, ¿eh? Pero bueno, unas pinceladas en torno a lo natural. Ahora quisiera tocar lo humano, ¿eh? Lo humano es cómo el ser humano se ha relacionado con Txingudi, con el Bajo Bidasoa, a lo largo de la historia. Esto nos va a interesar bastante, porque nosotros somos los grandes transformadores y modificadores de la naturaleza. Bueno, aquí al lado, en Jaizkibel, sin ir muy lejos, en Guadalupe mismo, en Iger, en Jezubia, hay yacimientos paleolíticos. Hay yacimientos con restos de culturas de hace 40.000 años. Una cosa impresionante, sentir el abismo ese de la historia. ¿Qué han encontrado? Han encontrado sobre todo talleres de talla, de sílex, ¿no? O sea, piedras talladas. Yo me voy a centrar más en un personaje que es muy simbólico, y es este señor, ex señor, este que veis aquí, el esqueleto. Mucha gente no lo sabe, pero hace cosa de 10 años o así se descubrió, bueno, el antiguo arquitecto Juan San Martín, ¿no? Muchos ya lo habéis conocido, era una persona que se dedicaba a andar mucho por Jezkibel y tenía un talento para descubrir abrigos rupestres y intuir que aquello llevaba siendo habitado muchas veces desde la prehistoria. Pasa con los caseríos en el rupestre, estos que hay en Jezkibel, el Leuta, el Xonabajo, esos sitios probablemente, y es increíble, llevan siendo habitados, bueno, últimamente ya no, en el último periodo, pero han sido habitados durante toda la historia desde la prehistoria. Y ahí él se fijaba en que había rastros, señales, sobre todo piedras y cosas y restos de moluscos, así, que le hicieron sospechar que aquello eran yacimientos. Lo comunicó Aranzadi y bueno, se emprendieron una serie de excavaciones. Y hace cosa de 10 años así, el equipo de Arrizabalaga y Villarte, me parece que son, ya creo que ya daba una charla aquí en
Mundaria de Chasachea, dio a conocer ese resultado. Descubrieron el enterramiento más antiguo del País Vasco. Era un varón, tenía en torno a 40 años, era pequeño, pequeño para nosotros, 1,50, y claro, vivía hace 8.000 años, 8.500 años, es una locura. Y poco sabemos de él. No podemos saber muchas cosas. No sabemos ni en qué creía, ni lo que pensaba, ni en qué lengua hablaba, ni cómo se veía a sí mismo, ni cómo veía a los demás, ni cómo. Pero sabemos que era muy buen, eran, porque solo no viviría, eran muy buenos cazadores y pescadores. Y sabemos eso porque el enterramiento está en un abrigo rocoso y todo el suelo está lleno de conchas. De conchas y de espinas de pescado. Lleno. Eso además ha permitido que se conserve, porque el jengibre es muy ácido. Sabes que el suelo de jengibre es muy ácido. Y las conchas, que es carbonato cálcico, al final lo que hace es compensar la acidez. Entonces ha permitido que los huesos de este hombre se hayan llegado hasta nuestros días, ¿no? Lo que sabemos es que pescaban y recolectaban muy bien. Muy bien. Vivían de eso, probablemente, ¿no? Y incluso los arqueólogos dicen que se hacían a la mar. Eso a mí me dejó maravillado. Bueno, pues porque parte de los espinas, de los huesos de pescado que han encontrado, son de peces que no están en la primera línea de costa. Es decir, de rape, por ejemplo. El rape hay que meterse en una milla, o más de una milla. Entonces, no sabemos cómo, probablemente con embarcaciones monoxigas, que llaman, ¿sabes? Embarcaciones que están talladas en los árboles, en los troncos de árboles grandes, pues igual eran capaces de hacerse a la mar y pescar. Bueno, si eran capaces de eso, yo estoy seguro, aunque no lo sabemos, estoy seguro de que se acercaban a la marisma y ya entonces hacían uso de la marisma, porque la marisma es una fuente de alimento muy, muy buena. Bajaban aquí, pescaban aquí, cazaban aquí, marisqueaban aquí, estoy convencido. Ya entonces ya había personas, porque esto es una persona, es igual que nosotros, exactamente igual. Si estuviera sentado en esta sala y vestido con nosotros, no nos daríamos cuenta. Es igual. Pues ya entonces había personas que estaban trabajando y transformando seguramente la marisma. En pequeña escala, pero ya entonces, ¿no? Un poco más, un poco, bastante más allá, están los dólmenes y los crómenes de jengibre que están en el cordal, cerca de la cumbre, ya los conoceréis, y eso lo que hace es señalarnos que aquí había poblaciones establecidas, sobre todo los de Ficar, los de Hierro, que es lo que corresponde a los crómenes, había poblaciones establecidas que hacían uso del territorio, probablemente de forma sedentaria, de que tenían ya. Cada vez están más convencidos los historiadores de que no eran esos pastores transhumantes de los que siempre hemos hablado, de los que hablaba Carlos Rodríguez y compañía. Cada vez estamos convencidos de que eran gente casi casi protociudadana, que tenía poblados y eran sedentarios. Esta gente vivía aquí y también, sin ninguna duda, hacían uso de la marisma. Tenían ganados, sabían deforestar, sabían conseguir prados, pastizales, todas las cosas, y seguro que bajaron la marisma también aprovechar, ¿no? A cazar, a pescar. Bueno, estos son descubrimientos que se han venido desarrollando hace bastante poco, en las últimas décadas. Y la imagen de Roma, de la influencia de Roma aquí, en Euskadi, ha cambiado mucho en las últimas tres décadas, así, ¿no? Mucho. Hasta hace poco nos contaba todo el mundo que aquí prácticamente no había habido romanización. Es decir, que el País Vasco se había salvado, digamos, de la influencia romana, que habían pasado por aquí, pero no los habían incluido, no los habían cambiado culturalmente, ¿no? Bueno, lo último que se ha sacado en las excavaciones de Irún parece, bueno, en otros sitios también, parece desmentir esta imagen, ¿no? Lo que sabemos es que aquí en Irún en concreto, había una ciudad de las civitas romana importante, que se llamaba Oiaso. Aparece ya señalada en bastantes mapas y en bastantes testimonios de geógrafos del momento. Este mapa es precioso, es muy citado, es el anónimo de Ravel. Es una especie de guía Michelin de la época. Bueno, es la época bastante, esto creo que es del siglo VII, por ahí. Es una guía de carreteras. Lo que pasa es que entonces no había carreteras y son las calzadas romanas. Aparecen todas, señaladas todas las calzadas romanas que había. El territorio no está representado realistamente, claro, como nosotros lo hacemos hoy. Pero con un poco de imaginación podemos hacernos una idea. Esto es las Islas Británicas, esto es Europa, Francia, vamos a decir, esto es la Península Ibérica,
esta línea serían los Pirineos, y aquí señalado además prominentemente por una fortificación aparece un nombre que es Oyasco, una ciudad romana importante porque era un puerto que daba salida a todo el tráfico de mercancías de lo que los romanos llamaban el mar exterior, el Atlántico. Eso estaba aquí además. Las galeras romanas entraban por toda la barra, fondeaban en Asturiana, ya sabéis, en la playa de los Frailes, ahí se han encontrado, galeras hundidas, y descargaban en el puerto de la calle Santiago, que hoy es la calle Santiago de Irún. Entonces la actividad era muy grande. Había minas en altitud, minas importantes para ellos, porque sacaban bastante mineral, y bueno, con todo esto quiere decir que sin ninguna duda los romanos ya empezaron, bueno, sin ninguna duda, con más dudas que cada uno quiera poner, pero los historiadores cada vez aceptan con más claridad, sobre todo Merche Urteaga, la que fue directora del Museo de Yasos, hablaba con ella y ella es muy, muy tendente a pensar que los romanos ya empezaron a modificar fuertemente el estuario, mucho más de lo que pensábamos. En concreto, en las Islas Rivas Solas se han encontrado restos de un puente de unos 8 o 9 metros de anchura que enlazaría todas las islas mediante pontones. Sería un gran puente, tal y como se hacía entonces, que lógicamente la ingeniería romana de la época es la mejor del mundo. No puede salvar luces de 400 metros, que es lo que hay ahí, no puede, lógicamente sin apoyos. Entonces lo que hacía era recurrir a las islas, a hacer pontones de isla en isla. Y por lo tanto surge una necesidad que es afianzar o consolidar esas islas. Y dice Merche Urteaga, y dice también otras personas, los romanos inventan el lezón. Los romanos son los que traen esa ingeniería que es crear un dique que va a hacer que la isla quede consolidada. La isla que hasta entonces era natural y que se movía a alguna de las mareas y las crecidas, esa isla va a quedar fija, tal y como las conocemos hoy. Además, es una cosa curiosa, en el siglo III, cuando han hecho catas, han hecho prospecciones, han mirado los estratos de la marisma, del sedimento, y nosotros pensamos que la contaminación es un fenómeno moderno. Y no nos equivocamos. La contaminación, sobre todo, es propiedad de la industria, ¿no? Sin duda. Pero es muy curioso. Siglo III, y aparece una contaminación por plomo tremenda. Aparecen niveles de contaminación por plomo que hoy serían preocupantes. Y son debidos a la actividad minera romana. El plomo, que se produce como subproducto de la extracción del hierro, todo eso iba para los ríos, iba para el estuario, y está recogido en un estrato debajo de los sedimentos que corresponde al siglo III. Y los romanos, entre otras cosas, ya contaminaban. Bueno, y el siguiente salto que damos es hasta el medievo, hasta la Edad Media. Aquí yo tengo que referir al... Esto hoy ya no queda nada, pero es conocido. En la Edad Media, en lo que veis, el puente de Santiago, ahí al lado, en la orilla de Yesa, había un monasterio. Primero fue hospital de peregrinos, porque por ahí pasaba el camino de Santiago, y después eso fue cogiendo fuerza hasta convertirse en un complejo monasterial que se llamó Priorato de Zubernoa. Un complejo monasterial de la época era, sobre todo, una unidad de producción. Era una especie de unidad administrativa que se encargaba de poner en acción y de sacar renta a un montón de cosas, cultivos, viñedos, había viñas entonces, había viñas en el Chingudi, en fin, y luego administraba la masa salmonera. Las masas salmoneras fueron muy importantes, era como que se pescaba salmón. Hacían también el contazgo, el derecho de paso a los peregrinos. Bueno, pues esta gente son premostratenses, es una orden que se llama premostratense, dependen de la casa matriz, de la abadía matriz, que es la abadía de Artus, que está en las Landas. Algunos igual que la habéis visitado, que es una joya románica, pero pues eran dependientes de la abadía de Artus. Y los monjes premostratenses de esa zona lo que tienen es una tecnología para la época muy avanzada para poder poner en cultivo tierras pantanosas. Las Landas entonces era sobre todo una tierra pantanosa. Y estos monjes lo que traen es esa tecnología. ¿Esa tecnología en qué consiste? Pues sobre todo en aislar una parte de la marisma. Vamos a referirnos a la marisma. Una parte de la marisma con un dique, ese dique le llamamos lezón, un dique pequeñito de 2 o 3 metros. Posteriormente lo que hacen es drenar, porque claro, el agua de dentro a fuera te interesa que salga, entonces crean una serie de canales,
con unas trompas. Las trompas se pueden ver todavía hoy. Cualquier visita que se haga, incluso que tuvieras, ya no quedan muchas, pero se pueden ver las trompas como son. Ya sabéis cómo es, una bisagra con un peso. Entonces, el agua de fuera adentro, el agua de la lluvia puede salir, pero el agua de la marea no puede entrar. Le hace tope. Eso es una tecnología que probablemente o viene de Roma o viene del medievo. Y bueno, luego a partir del 16, del siglo XVI, por la crisis del 16 famosa, porque les hace falta ocupar nuevos suelos de agrícolas, pues ahí ya se intensifica y se empieza a cultivar todo lo que puede. Prácticamente nada se cultiva, se agarra mucho suelo de nuevo. Aquí se ve un poquito estas son las islas del Riazor. Esto sería el puente de Santiago. Y aquí al lado se ve el hospital, pone San Jacques, Santiago, y el puente que tenían. Este es el primitivo puente de Santiago. Bueno, llegamos a la época moderna. La época moderna, pues, he puesto una fecha un poco por ver por qué hay que ponerla, a partir de los años 50, bueno, pues sí. A partir de los años 50, el uso agrícola, pues sobre todo, se ve sustituido por rellenos urbanos. El modo de vida rural, el modelo agrícola, cae en profunda crisis y nunca se recupera más. Y ya todos somos urbanos. Ahora ya todos somos... la ciudad se está extendiendo ya hasta casi el infinito. Entonces, esos antiguos terrenos agrícolas van siendo rellenados, sobre todo, y van siendo ocupados por la ciudad. En los estudios que se han hecho, este es el famoso estudio de Rivas y Cendrero, un estudio de ocupación de la bahía, que ya es un poco viejo, pero sigue siendo. Bueno, pues se calcula que el estuario de Chiguri ha perdido cerca de un 60% de la superficie que originalmente tenía. 60% se ha perdido. Y de ese 60%, la mayor parte, por decir todo, se ha perdido por culpa antrópica, por causa humana. Es decir, porque el ser humano lo ha rellenado. La antigua bahía ha sido rellenada por el ser humano. Y además, ¿qué parte ha rellenado? Pues ha rellenado el intermareal. El intermareal es la zona que queda descubierta en la bajamar y cubierta en la alta mar. Es la zona más valiosa ecológicamente. Esa es la zona que es más rica en vida y la que da más interés ecológico a los estuarios. Bueno, pues sobre todo lo que hemos hecho es rellenar y ocupar ese estrato. Y eso sobre todo lo que se ha dado ha sido la época moderna, la época reciente. Y luego a partir de los 90, esta tendencia tan bueno, destructiva, se consigue detener con los planes que hay de protección, plan especial de Chiguri sobre todo, que se firmó allá en los años 90 y que posteriormente ha dado lugar a otras figuras de protección, que luego ya lo veremos. Pero por lo menos esa tendencia se ha conseguido detener. Bueno, el paisaje, esto lo voy a pasar un poco rápido porque es bastante filosófico. Yo no lo puedo evitar, porque el paisaje es lo real. ¿Qué es el paisaje? El paisaje no es una cosa bonita, no tiene, sí tiene que ver, pero no se reduce al arte. Tampoco se reduce a la geografía, no es un trozo del medio, un mapa. El paisaje es lo real, es lo verdaderamente real. Es la convergencia de miradas, porque al mirar el paisaje nosotros todos lo que proyectamos es un concepto, cada uno es suyo. Por ejemplo, el biólogo o el ambientólogo, como podemos ser nosotros, trabajamos en técnicos de medio ambiente, lo que vemos cuando miramos el paisaje es medio ambiente. Pero el paisaje no es medio ambiente solo. Cuando mira el paisaje, el geógrafo ve el medio físico, pero eso no reduce el paisaje, ¿no? Cuando lo mira el historiador, lo que ve es un escenario, un mapa donde sucede la historia. Cuando lo mira el urbanista, lo que ve es suelo, generalmente suelo urbanizado. Cuando lo mira el economista, ve espacio, un recurso al que hay que sacar una renta. Cuando lo mira el filósofo o el artista, lo que ve es lugar. Porque el espacio, para que el hombre, para que el ser humano lo haga suyo, lo ha de hacer lugar, lo ha de habitar. Y esta ya es una función, bueno, del agricultor, ¿no? Pero también declamarla le toca al poeta, al filósofo. Pues, por tanto, el paisaje es el resultado de la acción del ser humano sobre la tierra. No hay paisaje sin ser humano. En Marte no hay paisaje. Porque no hay nadie que lo ve. Hay culturas que no tienen paisaje. No me quiero enrollar, pero es que a mí se me da la pasión. Pero no todas las culturas tienen la noción del paisaje. Hay culturas que no tienen noción, que saben hacer paisaje, pero no tienen la noción del paisaje. La nuestra sí, la cultura occidental tiene la noción del paisaje. No siempre. Surge en el Renacimiento. Antes no.
La cultura china se adelanta a nosotros en la noción del paisaje alrededor de un milenio. Muchísimo más adelantada de la vida. La poesía china, la cultura china, ya habla del paisaje un milenio antes que nosotros. Bueno, esto es muy, muy curioso. Voy a intentar dar algunas pinceladas sobre dificultades e incluso hay paradojas que se producen en la conservación. Nosotros trabajamos en conservación. Y la conservación también se enfrenta a sus propios, a sus propias contradicciones. Una de ellas, bueno, actualmente la referencia es Europa y desde Europa, vía dos directivas europeas, lo que nos viene para proteger la naturaleza es la red Natura 2000. No es muy conocida, pero es la referencia fundamental. La red Natura 2000 es el gran instrumento europeo para proteger la naturaleza, los espacios naturales. Y la red Natura 2000 lo que hace es dictaminar una serie de hábitats de interés. Hay un catálogo de hábitats y son valorados cada sitio es valorado según qué hábitats contenga. Por ejemplo, Chingudi, creo que son 8 hábitats. Tiene 8 hábitats de interés del directivo. Bueno, pues hasta ahí está muy bien. Hay otros criterios también, de especies y tal, pero bueno, hasta ahí está muy bien. Pero claro, ¿qué sucede? Que más del 75% de los hábitats de ese catálogo son antropógenos. ¿Qué dices que son antropógenos? Quiere decir que han surgido gracias al trabajo a la acción humana a lo largo de los siglos. Y que cuando esa acción humana desaparece, esos hábitats no se conservan. Sobre todo son los que tienen que ver con el mundo rural tradicional. Porque en Europa, en toda Europa, no hay casi un metro cuadrado que no esté transformado. De ahí hay que quitarse, yo al menos eso pienso, hay que quitarse de mitos de naturaleza virgen. Esto nos viene mucho de Estados Unidos, porque los padres de la patria del medio ambiente son los americanos. Fueron los que inventaron el Parque Nacional. Una serie de personajes muy importantes, sin duda, inventaron la figura del Parque Nacional y nos colaron la idea del wilderness, de la naturaleza salvaje, la naturaleza virgen. Pues la verdad es que en Europa entera no hay naturaleza virgen. La Europa está transformada, totalmente transformada, ha sido transformada a lo largo de siglos. Eso no quiere decir que no tenga valor natural. Y lo curioso es que esto, por ejemplo, es una foto del Valle del Pas. No tiene nada que ver con Chingudi, pero la he puesto porque es un sitio que a mí me gusta mucho. El Valle del Pas está en Cantabria y es un valle que todavía conserva bastante bien, aunque está siendo también transformado a toda velocidad. Todavía conserva muy bien la cultura agroganadera tradicional. Ahí se ve. Pues parcelas pequeñitas, tapiales, bosquetes, setos, bosque arriba. Todo eso lo ha hecho el ser humano, el ganadero, el agricultor a lo largo del tiempo, porque si esto fuera natural, aquí lo que habría es un inmenso bosque. Bueno, pues esto está desapareciendo, porque ya cada vez que hay los ganaderos, porque la leche no se paga, porque los jóvenes no quieren trabajar como trabajaba el padre o el abuelo, y todo esto se acaba. Y lo que estamos viendo, la gente que trabajamos en medio ambiente, lo que estamos viendo es que las especies, los animales, por ejemplo las aves, que vivían en estos sitios cada vez van a menos. Y se trata de las aves más comunes, las que antes eran más comunes. Por ejemplo, la montaña, o el gorrión, o la lechuza, o la codorniz, o estos bichos que antes eran habituales, y esos van a menos. Porque todo ese paisaje tradicional agrario europeo se está cayendo. Se acaba de morir John Verne, igual sonará, la semana pasada, ¿no? John Verne, uno de los grandes intelectuales que quedaban vivos, 90 años, John Verne ha estado toda su vida escribiendo sobre el eclipse de la cultura campesina tradicional, y tiene obras fantásticas sobre ese tema. Bueno, pues lo que quiero decir con todo esto es que al final lo que nos ha llegado de marisma, que hemos tenido suerte, en otros sitios no ha llegado nada. Pues en Donosti poco ha llegado, o en Bilbao, solo hay que pensar como Bilbao era una marisma, ahora vete a buscarla, ¿no? Bueno, pues lo que nos ha llegado de marisma en Chingudi, que son trocitos, las islas, Raizuria, la Yandi, trozos, Petzenia, en Daya también, en la isla de los pájaros, ¿no? Bueno, pues son formaciones naturales, pero consolidadas por la acción humana, mediante una técnica que se llama polderización. La polderización era coger un trozo de marisma, cerrarlo y ponerlo en cultivo. Eso se ha dado en toda la todo. De ahí viene el nombre de polderización. Aquí se ven los mesones, por ejemplo, todos sabéis que son los mesones, por si acaso,
Se ve muy bien, todavía se mantienen en muchos sitios, pero el zona antes se mantenía generalmente mausolán. Lo mantenían los de los terrenos de al lado, o el que le tocaba, o lo iban recreciendo, porque claro, el fósil lo deja, se acaba cayendo, como todo en la vida. Si nadie lo mantiene, las cosas se caen. Entonces, lo que ha pasado en las islas de Bidasoa, por ejemplo, es que por abandono, porque ya nadie se encargaba de cultivar, el fósil se cayó. Entró de nuevo en la marea y, claro, para la vida ha sido una fiesta, porque se ha regenerado toda la vida de la marisma al volver a entrar la marea. Este es el caso. Todas estas plantas son plantas de marisma. En ese perfil se ve el lefón, el muro y el interior, donde se recrea más o menos las condiciones de marisma un poquito distintas a las naturales, entre comillas. Pero la realidad es esta. La realidad no es tanto esa foto ideal que teníamos al principio, sino esta. Y esto es así en todos los lados. Esto es así en Urdaibai, esto es así en la ría de Aliciosa, esto es así en una ría gallega. Bueno, en Asturias, por ejemplo, llaman pórreos a ese tipo de polvo, ¿no? El abandono de la agricultura, como digo, ha permitido la recuperación natural, pero ha traído algunos problemas también. En concreto, hay un problema gordo que es un invasor que se llama Bacallis, un arbusto procedente de Norteamérica que se instala y bueno, pues, desplaza a casi todas las especies autóctonas, que es bastante difícil de erradicar. Sí, bueno, pero cuidado, no el plumero de la pampa, ¿eh? No es, sino uno que echa una especie de algodón. Echa unas semillas de algodón, las suele echar hace septiembre. Parece una parte de algodón. Ese es el Bacallis. Lo trajeron los franceses porque es muy bueno para sujetar diques en zonas salinas. Aguanta muy bien la salinidad. Pero de ahí se ha expandido, ahora crece sin control y últimamente se ha gastado bastante dinero el gobierno para un programa de erradicación de la especie. Bueno, y otra cosa interesante, hablando de toponimia en euskera, se ve muy bien que en todos estos sitios bajos, en la marisma, se repiten algunos topónimos. La raíz de esta itz, itz, se repite mucho en la toponimia. Itzaberri, itzazar, itzao, es muy itzaudi, suele ser muy habitual. Y se señala lo mismo. Lo que señala es, lo suele poner en las escrituras antiguas. Aparece como terreno juncal cerrado. Itz, da, euskera es como itxilla, ¿eh? Itxilla, la palabra, cerrado. El cerrado de, por ejemplo, un cerrado famoso de Guipúzcoa es como Tondo, en Oriente. Pues cerrado había en todos los sitios donde tenían marismas, en todas las bahías. Y la toponimia lo refleja muy bien con Itz. En Andalucía había un Itzaberri, terreno juncal cerrado. Bueno, aquí se ve bien, bueno, intento que se ve bien, entonces si... Esta es una isla consolidada con Lezón, aquí se ve Lezón. Y esta otra es una isla natural. Esto es en las islas de Lezón. Esta isla no tiene Lezón y por lo tanto esta se va a mover. Lo lógico es que se mueva. Con las crecidas, con las corrientes, con todo esto, esto no tiene por qué quedarse quieto, lo natural es que se mueva. Y sin embargo, pues esta está consolidada por la cultura. Las dos tienen valor. Este es un caso que os puedo citar, porque es un bicho que yo tengo bastante cariño y es un poco especial. Se llama chorritejo chico. Es una pequeñita, no es muy conocida, es de ese tamaño, más o menos, de la familia de los limícolos, habitan en los limos, comen invertebrados, pasa el invierno en África, ahora no está con nosotros, vendrá hacia primeros de marzo, suele venir, está con nosotros para criar y se marcha en septiembre otra vez. ¿Qué tiene de peculiar este pájaro? Bueno, pues es una de las pocas limícolas que crían aquí. Tenemos muchas limícolas, un montón, de curisca, currinta, todos los dos, esas familias son los limícolas. Aquí tenemos especies un montón, pero que críen, pues muy pocas. Muy pocas por decirte este, el chorritejo chico. Bueno, y es muy escaso. La población más importante de la comunidad toda vasca está en Guipúzcoa. Y se concentra sobre todo en la franja costera, ya veis en Chingudi, en Inuriza, que es en Zarauz, y en Zumaia, en la localidad de Zumaia. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, es lógico todo, pájaro escaso, está catalogado a nivel regional, está en el catálogo vasco de especies amenazadas como vulnerable, hay por tanto que hacer esfuerzos legales para conservarlo, la ley obliga, tenemos que hacer un esfuerzo todos para hacer un plan
viabilidad, plan de, digamos, de gestión, para que estas poblaciones se consoliden. Pero este pájaro tiene una cosa curiosa, y es que es tremendamente antropófilo. Antropófilo significa que le gusta mucho vivir en los sitios donde vive el hombre, donde vive el ser humano. Utilizo el hombre en el sentido general. Bueno, ¿por qué? Porque para criar lo que hace es buscar graveras, buscar sitios donde no haya nada de vegetación, que esté totalmente desnudo el suelo. No le gusta poner ni brindas de hierba, le gusta que haya piedritas. Porque los huevos se ponen, los veis ahí, no sé si estos son huevos. Ponen cuatro huevos, se parecen muchísimo a las piedras. Si estuvieran aquí, a veces nos pasa el hábito que los tienes aquí y no eres capaz de separarlos de las piedras, no eres capaz de distinguirlos, se pueden pisar sin querer. Su estrategia es camuflarse. El nido no hace nido, hace una especie de hueco. Pone ahí los huevos y ya está. Esa es toda su estrategia. ¿Dónde criaba este bicho? De forma natural. Pues ¿dónde criaba? Pues seguramente criaba, pensamos, que en las graderas de los ríos. Los ríos, con las crecidas, con la dinámica propia de los ríos, tienen franjas de orilla donde no crece la vegetación. O sea, el agua se encarga, la riada se encarga de barrer. Y ahí no crece vegetación. Ahí se establecía el choletejo. Digo se establecía porque todo eso lo hemos destrozado. Los ríos los hemos machacado. Están encauzados, o muy transformados, los usos humanos llegan justo hasta las orillas y ha perdido gran parte de ese hábitat. Hoy día son muy raras las graderas naturales, por lo menos aquí en la Cinta Catábrica son muy raras. Pero son raras ya por naturaleza, pues que encima las hemos hecho desaparecer, ¿no? Pero este puñetero se ha adaptado muy bien, no ha tenido problema. Este ha dicho, bueno, si no me dejáis graderas, yo voy a buscar algo que se parezca. ¿Y dónde cría? Pues cría, por ejemplo, cualquier el tejado del centro Uriazti, del centro de discapacitados de Gentilla, pues tejados son de ramillo, ahí se meten a criar. Cualquier obra que se haga, que se mueva el suelo y permanezca un año así sin vegetación, ahí se mete alguna pareja seguro. Ese tipo de sitios me encantan. Tiene que tener agua cerca, que es donde come, pero hace uso de esos espacios. Como pone, espacios muy artificializados. Esto, por último, es una foto de un nido en el campo de. Bueno, en la zona de Galicia que está en el campo de deportes de Pañón. Es una excepción, ¿eh? Esto no sirve como norma. Claro, uno va a pensar, bueno, es que el campo de deportes es muy bueno para las aves, bueno, muy bueno para las aves, pero este es capaz de sacarle provecho a un trocito de Galicia, y ahí crió. Entonces, ¿cómo ha ido sobreviviendo este bicho a lo largo de la historia? Hombre, no lo sabemos, pero algunos pensamos, entre otros yo, que este bicho vivía en relación con los oficios que exigían mover tierras en el estuario. El oficio de arenero, el de la gente que andaba matando, con las gabarras, conocía muy bien a este pájaro. Los antiguos areneros, si les hablas, conocen al pájaro, le llaman Pegacholilla. Pegacholilla significa pájaro de la gravilla, pájaro de la grava. Entonces, el arenero lo que hace es coger grava o coger la arena de un sitio, removerla y ponerla en otro. Y eso para el pájaro es bastante ideal. Ahí seguramente va a poner el nido. Entonces, es muy posible que el pájaro tuviera una relación de, bueno, vamos a decir, de coevolución, de vecindad con esos oficios. No lo sabemos. Bueno, ya voy acabando, no me falta mucho. Me estoy yendo, ¿no? Es muy importante la construcción de la imagen actual de la unidad, porque ha cambiado muchísimo. Hay un larguísimo camino desde la ley Capó. La ley Capó, por si no la conocéis, es una ley del 19, coge el nombre del ministro que la firmó, y es una ley que se llamaba desecación y saneamiento de marismas. La ley Capó fomentaba desecar marismas. El objetivo de la ley era, pues, por motivo de salubridad y de higiene pública, desecar marismas, y al promotor, al que hiciera eso, le otorgaba la titularidad de los terrenos. Es decir, le hacía dueño. Bueno, pues de esa mentalidad del año 1919 a hoy, que el humedal está protegido, y que ha pasado, bueno, no voy a meterme en cifras, pero pasan bastantes personas por Playaudi, interesadas, participan en muchas actividades, desde escolares y adultos. Bueno, pues hay un largo camino.
En ese camino lo que hemos hecho es ir cambiando la percepción que tenemos del mineral. De ser una percepción negativa, estamos trabajando para que la percepción sea positiva. Y en eso han colaborado, bueno, muchas cosas que a lo mejor no están directamente relacionadas con el medio ambiente, pero que sí tienen que ver. Por ejemplo, el topónimo Chicudi, bueno, pues seguramente muchos de que estáis aquí sabréis que Chicudi antes no se utilizaba. Chicudi, sobre todo para la gente mayor, como nombre de la bahía no se utilizaba mucho, no era muy de uso común. Chicudi en realidad es un topónimo concreto de la orilla andaluza, de una parte de la orilla andaluza. Y el uso se ha generalizado una vez que ha hecho falta nombrar la totalidad, es que antes no hacía falta. Antes nadie quería nombrar el estuario en su totalidad, la frontera tenía un efecto psicológico tremendo. Y se nombraban las partes, pero no el todo. Hoy día hace falta nombrar el todo, no solamente por medio ambiente, hace falta nombrar el todo también como ciudadanos, porque somos ciudadanos de la comarca de Chicudi. Entonces, Chicudi se ha extendido el uso, y esto también repercute en la imagen de la humedad. En Urdaibai no pasa igual. Urdaibai no se llamaba nunca Urdaibai, hasta hace poco. Urdaibai era la ría de Bernica o la ría de Loca. Y el nombre se ha extendido, y fijaos dónde está hoy Urdaibai, en el mapa, ¿no? Todo el mundo conoce Urdaibai. O... Bueno, ya me acabo de ver, voy enseguida. Esto es la ficha técnica de lo que Europa considera, por qué Europa valora el humedal Chicudi, es CEC y CEPA, zona de especial conservación y zona de especial protección para las aves, y en virtud de una serie de indicadores, de valores. Ah, no vamos a entrar mucho en esto. Bueno, algunas aves, vamos a salpicar un poquito. Aves, todas las fotos están sacadas aquí. Todas las fotos que veis ahora están sacadas de la misma de Chicudi. Tenemos la suerte que tenemos muy buenos fotógrafos. Este es el Begatín, Cigorra. Furisca. Le corró como una cría por primera vez en la historia este año, en Playón. Primera vez en la historia que sepamos, claro. Pero desde que hay registros, este año ha sido la primera vez que ha criado una pareja. Bueno, el estos son los que se juntan en alguna cuadrilla en el paseo Butrón. Bueno, no solo pájaros y flores, ¿eh? La humedad también ofrece servicios ecosistemáticos, que son importantes incluso para el que no le gustan los pájaros y las flores. ¿Eh? Porque la humedad también nos da una buena calidad de agua, nos da una buena calidad de aire, regula el clima, regula también las inundaciones, ¿eh? Contribuye a un montón de cosas. Bueno, reflexiones a futuro. En la edad antigua, en la edad media, las ciudades Hondarribi, Irún y Hendaya han vivido de cara al estuario, de cara al marismo. La edad moderna ha dado un estado. La edad del desarrollismo, de la era industrial, ha crecido dando la cara, dando la espalda a la marisma y llevando a la marisma todos los usos pesados, todos los usos agresivos. Y hoy día tenemos el problema de que el urbanismo que se está haciendo hoy tiende, es un problema, a convertir la naturaleza en objeto de consumo. El urbanista, el urbanismo es un sector copado, un coto casi cerrado de los arquitectos. Si soy un arquitecto me va a pesar que los odio, no es verdad, los arquitectos me pesan mucho. Pero, además, creo que está pasando, ¿no? Bueno, pues, la arquitectura tiene casi el marchamo del urbanismo. Bueno, pues el urbanismo postindustrial tiende, a nuestro juicio, a considerar la naturaleza, el medio ambiente, como el horizonte visual agradable que es interesante para lo constructivo, para la obra constructiva, el edificio, el objeto de edificio, ¿no? El objeto de edificio puede ser un paseo, ¿no? Bueno, la marisma aquí no se ha preservado porque aquí hemos sido muy más sensibles que en otros sitios. Eso, por supuesto que no ha sido así. La marisma aquí se ha preservado porque forma parte de lo que el paisajista Gilles Clément llama tercer paisaje. Tercer paisaje es lo que se escapa a nuestra ansia planificadora. Lo que escapa a nuestra atención en los planes es aquello que llamamos tercer paisaje, y la marisma se ha conservado porque es que estaba fuera de las planificaciones, estaba fuera de los planes generales. Ahí se ha ido metiendo usos marginales, toda la marginalia, toda la cosa pesada. Y lo que se ha conservado de milagro. Eso es así, hasta los años 90. Ahora estamos en un cambio de mentalidad.
de ocupar la marisma a preservarla. Esto, pues claro, es un poco incierto. Hay que darle forma. Hay grandes oportunidades, también hay amenazas. Y el reto inmediato es cómo integrar una CEP y una CEPA, es decir, que son sitios que tienen valores ambientales claros y que el objetivo es conservarlos, cómo integrarlos en un urbanismo de una urbe de 100.000 habitantes. Esto es un reto importante y difícil. No vamos a negar que es complicado. Bueno, esta es la imagen de Mallorca pues, antes del año 98, una cosa tremenda. Esto es una herida en el mapa. Es un relleno con todo tipo de usos que sobran en cualquier otro sitio, ¿no? Huertas hecha bola, rellenos, acumulaciones de áridos, en fin. Y esto es una imagen de un diagnóstico de la Asociación Plan Director que intenta recoger un poco la cantidad de ideas y de proyectos que hay que poner en armonía para poder sacar adelante algo, porque al final los proyectos tienen que converger. Bueno, Getubía y acabamos el día. Unas pinceladas, a ver qué acabamos el día. Getubía es esta parte de aquí. Todos sabemos dónde está. Una parte importante de lo que fue la antigua marisma de Bajo Bidasoa, de Chinguri, o llamada. Ahí se ve el poquito de capuchinos, no sé si... Los capuchinos fueron uno de los grandes desecadores de marismas. En aquella época era lo normal, lo que tenían que hacer. Los capuchinos también, lo que se dedicaban es a poner en cultivo tierras de labor. Bueno, esta es otra foto, otro grabado, un poquito más moderno. Se ve toda la zona que coge todavía, aparece todo cultivado. En 1873, en el 19 ya está todo cultivado, todo completamente. Esta es la imagen del año 50, se ve un paisaje completamente cultivado, hasta el milímetro, ya lo veis. Lo único que no está cultivado es el canal. Pero todo está aprovechado con esa polinización a la que nos referíamos. Y aquí lo que se ve es que todavía está viva la cultura rural, por el tipo de cultivo que hay, aunque ya existe mucha parcelación. Parcelación pequeña, pero todavía no hay chabolas, ¿no? Estos son seguramente los 150 cultivos de los que hacen uso los caseríos de la zona, porque todavía la cultura rural está viva. Bueno, en el año 2001 la situación ha cambiado bastante. Esto es como quien dice de ayer. Y lo que se ve, bueno, en las partes cultivadas, se ve que ya ha habido un cambio tremendo, un cambio económico y social tremendo hacia lo urbano. Estas zonas agrícolas ya no son de agricultores, son de habitantes urbanos que utilizan la huerta como huerta, lo llamamos huerta de ocio, sobre todo. Es decir, aquí no sale una renta importante o no sale la renta principal de la casa. Y se ven muchas parcelas abandonadas. En el año 2001 ya existían muchas parcelas que ya por falta de relevo generacional o lo que sea, ya han sido abandonadas y ha empezado la regeneración natural. Toda la Sabiferra, Zubietazpi, Zarratxe de Azpi se ve muy bien, toda la regeneración, aunque existían también parcelas. Pero... Es decir, lo voy a dejar aquí porque ya he estudiado mucho y lo demás ya simplemente una descripción del proyecto que se hizo en Getubía en 2004 y yo creo que lo podemos evitar. No quiero hablar demasiado. Muchas gracias por su atención.